Gabri got the home side off to flying start when he found the far corner with a right foot strike after just 2 minutes. The Nou Camp darling Javier Saviola doubled Barca's advantage just after the interval when his persistence led to his seventh goal of the campaign. Valeri Karpin ensured a tense finish though when he scored with just under 20 minutes remaining. And Edu completed Celta Vigo's comeback with a headed goal 6 minutes from time to silence the home crowd. Al Valencia, partido de un solo gol en el estadio Riazor de La Coruña, falta sobre Juan Carlos Valerón, penal. Sí, señor, el árbitro lo sanciona. Llegó Diego Tristán, jugador de la selección española, y coloca el 1-0, ese fue el marcador final. Ganó el Deportivo Alavés, que es la gran sorpresa del torneo, esto de blanco y azul. Aquí estaba el primero del partido de Rubén Navarro para el Alavés. Navarro fue la gran figura del partido. Luego en el segundo tiempo, empezando el segundo tiempo, vean qué bien la baja Navarro. Y por arriba, también con un sombrerito, este es un sombrerazo. Más largo, 2-0, marcador final. Alavés sigue de líder, sorprendiendo a todo el mundo allá en España.